Muy importante el que la ciudadanía, por un lado, atienda las medidas de restricción sanitaria, pues precisamente para proteger la salud de la población en general. Yo pienso que eso es lo primero que hay que poner en perspectiva. Ahora, es muy importante la fecha, la celebración del Grito de la Independencia. Es algo que identifica a los mexicanos, que nos hace sentir muy orgullosos de nuestro país y de nuestra cultura, y por lo tanto es una celebración que debe de mantenerse. Ahora lo vamos a hacer en una modalidad distinta. Lo que se está precisamente preparando es un festejo por transmisión simultánea, prácticamente que todos los hogares de las familias de Durango puedan tener obviamente acceso a este festejo, a esta celebración. Se está preparando una puesta en escena, una escenificación de distintos momentos importantes precisamente en el contexto de la independencia de México. Sí. Y va a haber un público muy restringido. Queremos hacer una invitación a personas, pues digamos a ciudadanos, a personas que tienen alguna representatividad o que son de alguna manera líderes en su comunidad o en sus espacios. Por lo tanto, estamos pensando en deportistas, en probablemente médicos, alguna enfermera, algún comerciante, que sea representativo de la sociedad de Durango, y que puedan ellos tener acceso de manera presencial a esta celebración en un ambiente muy restringido, en donde no va a haber acceso al público en general, sino solamente un tema muy cuidado. Estamos trabajando justamente en esa organización. Y por la otra parte, la celebración del grito como tal, el mensaje del gobernador del estado, pues va a ser en los mismos términos, en el balcón del Palacio de Gobierno, pues del Museo Francisco Villa, y ahí se trata de hacer obviamente una transmisión simultánea a todas las plataformas de redes sociales y obviamente a los medios tradicionales. ¿No habrá verbena pues como tal? Por parte del gobierno del estado, no. Sabemos que la Secretaría de la Defensa Nacional ha expresado ellos como parte importante en la organización.